Ahí estamos. Creo que se me escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya a las 3 de la tarde, tercera masterclass de After Effects. Hoy voy a contaros qué pasa cuando le metemos una cámara a nuestro proyecto. Voy a poner esto pequeñico, vamos a poner esto en grande. Y bueno, fijaros esta escena. Esta escena siempre me gustó mucho. Voy a poner esto aquí abajo. Ahí. Esta escena del Imperio Contraataca, en la cual pues, nosotros estamos como dentro de una de las naves y pasamos por debajo del Walker este, ¿no? La cámara pasa por ahí, pasa por ahí, pasa por las patas. ¡Uy, que nos damos! Y sigue disparando ahí a otro Walker de estos, otro AT-AT. Bueno, ¿os acordáis que el otro día estuvimos viendo uno de estos, un Walker? Empezamos a animarlo, yo ya lo tengo animado. He animado como 8 segundos, un poquito menos, 7 y pico, y el personaje está lleno de cacharros. Veis que hay aquí pues, un montón de trocitos. Hay un tendón, hay unas patas, hay unas rótulas muy raras por aquí arriba. Y bueno, pues si yo le doy a play, pues veis que más o menos esto pues, se mueve. Estamos de perfil, tampoco es que sea una cosa muy tridimensional. A fin de cuentas, la tridimensionalidad de After Effects es un poco como un teatro de papel. Son como partes planas que se pueden poner unas delante de otras. Lo interesante es que las puedes poner a distintas profundidades y eso te da cierta sensación de tridimensionalidad. Bueno, este sería mi personaje ya movido. Veis que luego he tenido el cuidadito de que de vez en cuando se muevan los cañones y parece que disparan. Y bueno, ha sido un auténtico galimatías esto, porque había tantas piezas que luego no me aclaraba. La manera de aclararme era que, por ejemplo, todo lo que sería la pata delantera que está más cerca de nosotros, yo le ponía aquí un color. Por ejemplo, ¿ves? El pie exterior, es decir, exterior, el que está más cerca de nosotros, el demás siempre exterior. Y mira aquí cómo se me ve. Chium, 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 chium. Y bueno, pues no queda mal. Entonces, este personaje, lo que yo he hecho para moverlo, pues ha sido pues, mover todas estas piececitas y luego a su vez ir compensando las patitas con retrocediendo la rótula, retrocediendo las cosas para que se me quedaran más o menos en el mismo sitio. A veces me sale mejor, a veces me sale peor, pero bueno. Lo interesante es que yo lo que hacía era para que no me hiciera un lío, usaba este comando. Hay una especie de personaje asomado aquí a una valla y todo lo que yo activo significa que son capas que las voy a ocultar de la línea de tiempo. No es que las oculte aquí, las oculto de la línea de tiempo dándole a este botón que está aquí. Veis que es el mismo personaje que vemos aquí, una especie de tío con nariz y asomado se llama el tímido, este botón es el tímido. Entonces yo le doy aquí. ¡Pum! Y solo se me ven las que no tienen el tímido activado. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera mover todas las patas, todas las piezas de la pata trasera, y para no hacerme un lío, voy ocultando todas con el botón tímido, y a su vez, si yo les pongo un color, por ejemplo, la pata esta de aquí era de este color, de este color moradito. Simplemente pinchas y eliges el color. Pues estas son las colores violeta. Gracias a eso, yo, pues era fácil, dentro de lo trabajoso que es esto, localizar todas mis patas traseras y jugar con ellas. Quito el tímido, por ejemplo, activo el tímido a mis patas traseras, todo lo que era la pata trasera, y si ahora quiero mover esta otra pata, que sería la rótula delantera interior, es decir, toda la parte que se ve por delante, pero la del fondo, que corresponde, yo le he puesto el color marrón. Pues a estos colores marrones le quitaba yo el tímido, fuera tímido, y cuando ya le volví a dar al botón de actívame los tímidos, ya tenía aquí todas mis patas para poder moverlas, ¿no? Hola, familia. Rápido, que ya es muy tarde. 5 minutos aquí son oro. Son oro. Bueno, pues aquí imaginaos que si yo tuviera que mover esto aquí, que sería la pata delantera, yo lo he dividido en patas, tobillos, pies y rótula. Pues si yo quisiera mover la pata, pues tendría que mover todo esto, ¿no? Puedo mover la pata, incluso puedo hacerme ahí luego Michael Jackson o lo que sea.
Bueno, una vez ya tengo yo toda mi ciclo de caminar, tampoco es un ciclo porque simplemente son una serie de pasos. Todo esto, todo este mogollón de capas que tenéis aquí, es que son un montonazo de capas, lo bueno que tiene After Effects es que me permite agruparlas todas en una película. Entonces, eso se llama precomponer. El propio trabajo que yo tengo ya es una composición. Esa composición se llama Walker. Es una composición sin fondo, donde aquí veamos un fondo blanco, tiramos hacia abajo, y vemos que abajo del todo lo último que hay es la rótula trasera, pero debajo no hay nada. Debajo no hay, sí, hay esto que se llama una referencia 2, que yo es la que usé para construir mi personaje. Pero mientras no la active, no hay ningún problema. Si quiero asegurarme que de fondo no tengo nada, le doy a este botoncillo de aquí, que es como un ajedrez, y si todo lo veo ajedrezado, significa que esta capa es transparente y solo se me ve esto. ¿Para qué me interesa a mí saber esto? Porque yo, este Walker, lo que voy a hacer es ponerlo en un espacio tridimensional e imitar esta escena de la cual os hablaba antes. ¿Verdad? Dentro de que aquí no vamos a ver un personaje tridimensional, esto lo vamos a ver como si fuera de papel, pero bueno, vamos a ver algo parecido. Por aquí la cámara, pasará por acá, subirá y tal. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues primero este Walker lo voy a meter dentro de otra. Puedo crear una nueva composición. Es decir, las composiciones, acordaros que son las películas que yo estoy trabajando con ellas. Por defecto, teníamos estas primeras, que son como de las series antiguas, con lo cual en mi caso, estas de aquí abajo, que son ya para cine y alta resolución, las que me interesan son las de este grupo de aquí. Concretamente, esta, que es HD Televisión, 1080 de alto, a 25 fotogramas por segundo. Vale, le voy a dar 7 segundos 21, ¿vale? Que es un poco la misma duración que tiene mi ciclo de caminar del Walker este. Vale, a veces me salen estos mensajes, no les sale en mi caso. Y en principio me sale totalmente vacío. Si yo me tengo mi Walker, lo tengo aquí localizado, y lo coloco aquí sin más, resulta que yo me he hecho un Walker más grande de lo que sería mi composición. Me da igual, porque este Walker ahora mismo lo voy a hacer tridimensional y simplemente a mí me va a interesar lo que veo a través de mi cámara, independientemente del tamaño que tenga. Para que yo tenga una visión tridimensional, no solo tengo que tener los elementos puestos en modo tridimensional, que es esta especie de columna del cubito, y fijaros que ahora se ve un manejador tridimensional con su ancho, su alto y su largo. Este manejador ha cambiado. Este manejador solo aparece a partir de las últimas versiones de After. Os lo digo por si luego vosotros no os aparece este manejador. Aunque el mecanismo, todo lo que voy a explicar, en todos los casos es igual. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues poner este personaje en un suelo. Lo que yo tengo aquí es un suelo con un cielo al fondo. ¿Vale? Un cielo nevado. El cielo nevado puedo buscarlo. Me voy a internet y digo, vamos a ver, me voy a buscar un fondo de nieve, ¿no? Pues esto es un glaciar, ¿no? Pues puede ser uno de estos. Voy a buscar una imagen bien grandecita, en la medida de lo posible, con la más grande posible. Grandes. Pues algo que tenga un poco pinta de horizonte, ¿no? Pinta de esto. Esto no, esto quizá es demasiado poco nevado. Pues algo que me guste, yo qué sé. Bueno, esto lo dejo, mira, este es muy bueno. Además, mira, tiene 4.000 y pico por 3.000 y pico. Vamos a ver si me lo deja abrir y me lo deja guardar, porque no siempre nos deja guardar las cosas. ¡Buah! Esto va a ser fantástico. Esto va a ser súper, súper guay. Fijaros que una vez me acerque, la calidad que tiene esto, pues está muy bien. Esto nos puede hacer el apaño para lo que yo quiero. Botón derecho, guardamos la imagen, la guardáis donde queráis. Vale, pues si la descarga aquí, hacer animaciones, voy a crear una carpeta para el día de hoy, día 3, y aquí os voy a subir luego después
este fondo, incluso el proyecto que yo tenga para que lo podáis abrir, jugar con él y ver un poco cómo lo hice yo. Vale, pues esto ya está solucionado. Vuelvo a mi Walker 2, que es este de aquí. Cuidado, cuidado, esto es un spoiler. Esto es un spoiler. Este sería el Walker 7, pues no sé el que hice con el Walker. Es el Walker, que sería mi composición, está dentro de otras composiciones. Si quiero saber en qué composición está, tengo que darle a este icono. Esto es una especie de diagrama que me indica que mi Walker tiene dentro todas estas composiciones y a su vez tiene más composiciones y viene de estas composiciones. Hay la composición Walker 2, que es la que yo tengo más o menos acabada, y la composición 1, que es la que estaba haciendo ahora, que es esta. Quiero crear una cámara para que me enseñe todo esto. Como una cámara me va a aparecer aquí como una capa, tengo que irme al menú de las capas. Capa, nueva, cámara. ¿Vale? Y simplemente pues, le añado una capa. Al añadirle la cámara, me está preguntando qué tipo de cámara quiero. Aquí hay una serie de valores, en principio, que lo que más nos interesa es este, que es el objetivo. Cuanto más arriba estamos, el ángulo es mucho más amplio. Cuando estamos más abajo, el ángulo es mucho más estrecho. Yo le voy a meter el ángulo 24, ¿vale? Y el bloqueo de zoom significa que no me va a cambiar. También puedo activar otras cosas, como por ejemplo, esto a veces viene aquí, en este cárcel lo han quitado aquí, está en otro lado, y es que puedas ver la profundidad de campo, es decir, que se vean las cosas desenfocadas. Yo no voy a jugar ahora con desenfoque, con lo cual no voy a tocar nada de eso. Y lo último que tenéis que saber de aquí es esto, si es una cámara de un nodo o de dos nodos. Las cámaras de un nodo son cámaras sencillas que tú simplemente las mueves y enfocas hacia un lado o hacia el otro. Las cámaras de dos nodos son cámaras que contienen un punto de interés. Es decir, es como si tú estuvieras todo el rato mirando a un punto independientemente de hacia dónde te desplaces. Si, por ejemplo, estás alrededor de una mesa y estás mirando la tarta, tú te vas desplazando hacia un lado o hacia otro. Si fueras una cámara de dos nodos y el nodo segundo estuviera apuntando a la tarta, tu cabeza giraría hacia la tarta. A veces es útil, otras veces pues, lo único que hace es enredarte y hacerlo todo más complicado. Con lo cual yo me quedo con cámara de un nodo, 24 milímetros. Y no hay nada más que contar. Nada más que sea de nuestro interés. ¿Ok? Y aquí lo que estoy viendo es exactamente lo mismo que veía antes. Porque por defecto es lo mismo. ¿Vale? Tengo una cámara donde tengo un elemento que es el Walker. Y en principio no tengo nada más. Si le doy a mi vista ajedrezada, veremos que ni siquiera tengo un fondo. Pero acordaros que acabo de traer un fondo, acabo de bajármelo de internet, pues voy a buscarlo. Mi fondito está, vamos a ver dónde era, aquí, el día 3, aquí está. Fijaros qué guay. Lo pongo detrás de todo. Fijaros que es un pedazo de fondo bastante grandecito con respecto a lo que sería mi tamaño de la composición. Bueno, pues esto mola bastante. Todo está como ahora mismo pegado a mi cámara, lo que tengo que hacer es alejarlo a mi cámara. Desde aquí no lo vemos muy bien, no lo vemos muy bien porque estamos viéndolo desde la cámara. Para verlo bien tenemos que irnos aquí a la derecha, veis que pone cámara activa es lo que ve la cámara, pero tenemos otros puntos de vista. Tenemos frente, izquierda, superior, atrás, derecha, inferior. Vamos a verlo desde superior, desde la vista superior, para que nos hagamos una idea de qué es lo que estamos haciendo. La vista superior nos indica que esto que tiene forma así como de triángulo, esto es la cámara. Este cuadradito nos indica que esta es mi cámara y este es mi ángulo de visión. ¿Os acordáis que antes os he dicho que el valor del objetivo, podemos volver a él dando un doble clic a la cámara, este valor de aquí, el 24, cuanto más arriba lo poníamos, cuanto más corto es, este ángulo va a ser mayor. Vais a ver cómo cambia si le pongo, por ejemplo, un 80. Voy a poner un 80. ¿Veis cómo ha cambiado? Nuestro ángulo es menor. Vamos a ponerle un 35, pues es mayor. Vamos a ponerle un 15, pues es inmenso. Voy a ponerle un 24, como el que teníamos. Y ya está. Estas líneas que veis de color
así como veis, corresponden a los mismos colores de los objetos que tenemos aquí. Yo tengo este objeto que es mi walker. Si lo oculto, veis que no hay nada. Y esto otro que veis aquí, este es mi fondo de las montañas. Lo que pasa que, como no lo he convertido todavía en un objeto tridimensional, ahora mismo no me lo ha considerado como algo tridimensional. Por eso, aunque lo vea desde arriba, me lo sigue dejando en esta lista. Si yo le digo que sea un objeto tridimensional, es como que de pronto me lo ha puesto plano. Visto desde arriba, sería como si fuera plano, como si estuviéramos viendo una cortina desde arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es tirarme hacia atrás, desde la cámara, hacia atrás. Fijaros que es, así nos aparece una pequeña Z. Tiro hacia atrás, voy a tirar mucho hacia atrás, mucho, 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 como hasta por ahí. Y mi otro elemento, que es el walker, también lo voy a tirar para atrás. Lo había ocultado. Aquí me sale un sonido, es absurdo porque no tiene sonido esta composición, me lo pone por defecto y lo tiro un poco hacia ahí. Con la rueda puedo tirar un poco hacia atrás y hacia adelante para ver qué es lo que tengo. Y con la rueda pinchada y arrastrando puedo ver un poco todo esto. Vamos a ver qué es lo que vería, qué ha visto mi cámara. Recordad que estamos en la vista superior, vamos a ver qué es lo que ve mi cámara, que es la cámara activa. Cámara activa, dejar, ya se ve algo más interesante. Estoy haciendo con el botón de ¿cómo se llama este? La barra espaciadora, me sale la mano y puedo moverme así. Vale, tenemos este fondo que, aunque tiene muchísima resolución, como lo he alejado a mi cámara, se ve pequeño. Lo voy a alejar todavía más, pero ahora de esta otra manera, viendo que hay transformaciones. Acordaos que teníamos 5 transformaciones. El punto de anclaje, que era lo que usábamos con este botón para recolocar las articulaciones. Teníamos la posición, la escala. Aquí nos aparece uno nuevo, que es la orientación. Al ser un objeto tridimensional, ya tiene orientación, tiene la opacidad y tiene 3 rotaciones diferentes. La X, la Y y la Z. La X sería de lado a lado, la Y sería de arriba abajo y la Z sería hacia el fondo. Yo lo que voy a hacer es jugar con su posición del fondo. Voy a llevarlo todavía más al fondo. Más al fondo, más al fondo, más al fondo, más al fondo. Fijaros que lo estoy llevando a 4.500 píxeles. Voy a llevarlo a 10.000 píxeles, lo cual se va a ver muy pequeñito. Pero como sé que es algo que tiene mucha resolución, puedo compensar lo lejos que está con el tamaño, con la escala. Es como, ¿quieres un? ¿Os acordáis de los forillos del cine? Que es una especie de paisajes de mentira que ponen detrás de las ventanas. Pues esto es un poco lo mismo. Lo que tenemos que hacer es crear un forillo de un tamaño gigantesco. Por lo cual vamos a crear aquí este tamaño, en lugar de 100%, vamos a ponerle 1000x1000, a ver si me tapa todo lo que sería mi cámara. Sí, me la tapa. ¿Veis? Es fijaos que sí es gigantesco. Vale. Vamos a considerar que más o menos en medio sería mi horizonte. ¿Vale? Con lo cual puedo esto bajarlo un poco. Vamos a bajar su posición. El segundo valor sería la verticalidad. Vamos a bajarlo, 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 hasta que más o menos me quede como en el centro. ¿Vale? A lo mejor puedo hacer un poquito más pequeño. En lugar de 1000, vamos a ponerlo 750. Ahí está. ¿Vale? Más o menos eso está bien. Así, a mí me gusta. Luego lo vemos mejor. Ahora me falta un suelo. Mi walker está ahora mismo caminando sobre una foto. Puedo hacer el walker todavía más lejos. No más pequeño, cuidado. Más lejos. Y hacemos lo mismo. Segundo valor, que es posición. Y el tercero, que es la distancia hacia el fondo. Esto sería la posición en horizontal, posición en vertical, posición hacia el fondo. Pues lo llevo hacia el fondo, más hacia el fondo, más hacia el fondo. Ahí. Y si quiero lo llevo un poco hacia adelante. Fijaros que aquí lo puedo hacer con las flechas directamente.
Bien, pues yo tengo un caminante que estaba caminando, fijaros, tiki, taca, tiki y taca. Vale, pero lo que yo quería no era esto, lo que yo quería es moverme por el espacio y pasar por debajo de las patas. Necesito un suelo. Aunque aquí tenga este suelo, pero tengo que crear un suelo, aunque sea un suelo de mentira. Yo voy a crear un suelo de mentira, puedo buscar una foto de un glaciar visto desde arriba, a ver qué se ve, o coger una foto de Google Earth, pero eso va a ser un coñazo. En el fondo, este suelo no deja de ser una especie de cosa blanca y azul, grisáceo, y con algunos jirones, ¿no? Pues algo así es lo que voy a hacer. Voy a crear un suelo. Voy a crear una superficie que me sirva de suelo. Otra forma de ver lo que estamos haciendo, en lugar de verlo desde arriba, es verlo con estas vistas personalizadas. Fijaros, vista personalizada 1, y lo veis desde este otro ángulo. Aquí tengo mi cámara, esta especie de recuadro que se me está yendo por ahí al fondo es nuestro fondo, y aquí tengo mi wallpaper. Con la letra C, o con aquí una serie de valores aquí, el after nuevo ha cambiado y esto lo ha dejado. Ha hecho como varias... antes estaba en la misma herramienta, que era una cámara, y lo despliegas, y aparte todo esto, ¿veis? Y son tres maneras de moverse con la cámara, pero que con la letra C haces lo mismo, vas cambiando. Cambias una, cambias otra, cambias otra. Y vuelves otra vez a la primera. ¿Qué hace la primera? La primera cámara orbita alrededor. ¿Veis? Como estoy orbitando para ver un poco, me estoy aclarando un poco de qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué hace mi cámara? ¿Qué está enfocando? ¿Y dónde están las cosas colocadas? La segunda C lo mueve de un lado para otro. Y la tercera C se aleja y se acerca. ¿Qué es lo que quiero yo ahora? Quiero hacer un suelo donde esté apoyado mi walker. Vale, para crear un suelo yo voy a crear una capa de un solo color a la cual le voy a dar esa textura, o una textura que me recuerde un poco a esta. Las capas de color las llamamos sólidos. Capa, nuevo, sólido. Los sólidos pueden ser del tamaño que quiera. Tiene un tamaño bastante grande. Si mi fondo es grande, pues yo quiero un sólido también gigantesco. Va a ser de 10.000 por 10.000. En algunas versiones de After, creo que hay un límite de 8.000. Os advierto por si de pronto un buen día pues decís, quiero hacer un mega escenario. Bueno, pues hay límites. Tampoco vengáis arriba, porque a lo mejor dice After que no tiene memoria suficiente para ello. Bien, acabo de crear una capa sólida, que está aquí. Ahora mismo dices, pero bueno, ¿dónde está esa capa? Ahora mismo no la veo. Vamos a vernos a la vista de la cámara. Y como está por encima de todo, y sobre todo, como no es un objeto tridimensional, es como si lo hubiera pegado el cristal de mi cámara. Vamos a decirle que sea un objeto tridimensional. Ahora mismo es tridimensional, aunque está pegado a la cámara, porque está en el mismo sitio que la cámara. Y lo que voy a decirle es que me la tumbe. ¿Vale? Voy a transformarla y tengo tres maneras de rotarla. La X, fijaros que estas rotaciones en X, en Y y en Z, habla del eje. Es como el X sería de aquí a acá, como si fuera un pollo que estamos asando. Le atravesamos aquí un palo, raca, es el que quiero, ¿no? Y lo tiras para abajo. Fijaros cómo tira para abajo, tira para abajo, tira para abajo. Y se queda ahí. Puedo ponerle 90 grados, menos 90 grados. Y se me queda justo a la altura de la cámara, que sería el horizonte. Como está justo a la altura de la cámara, vemos una línea tan fina que no la vemos. Tendría en todo caso que subirla un poco o, como mucho, bajar la cámara. Voy a bajar la cámara o subir la cámara un poco. Voy a subir mi cámara. La posición segunda, que es la que sube. Mira, ya se ve el suelo. ¿Veis? Se ve el suelo, se ve el paisaje. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora resulta que parece que ha nevado tanto, parece que ha llegado la Filomena y el walker está por debajo. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Bueno, pues podemos hacer una cosa. Podemos irnos a una vista
Tenemos varias vistas, acordad que teníamos la que hemos visto desde arriba. Vamos a verlo de frente. No con perspectiva, sino de frente, como si fuera un frontal sin perspectiva. De esta manera podemos ver que nuestro suelo es esta línea roja y nuestro walker pues está pues mucho más abajo. Voy a hacer una cosa, voy a hacer mi walker más pequeño, creo que voy a atreverme a hacerlo más pequeño, y sobre todo lo que voy a hacer con mi walker es subirlo de tal manera que sus pies queden a la altura de esta línea roja, que sería la línea donde tengo yo mi suelo. Puedo bajar también este suelo un poquito. Más o menos ahí me acerco, a ver qué tal. Le cuesta, se ve pixelado porque le cuesta un poco tanta información, tanto tamaño. Ahí está. No subo la línea hasta justo aquí. Hasta el suelecito. Un poquito más. Y ahí está. ¿Veis la línea roja esta? Coincide justo con las patas. Aquí se me ha descolocado un poco, pero bueno, porque yo lo hice con cierto nivel de imperfección, porque ya no me daba más de sí, la verdad. ¿Cómo se vería entonces ahora mi pantalla? Vamos a verlo. Cámara activa. Bueno, está bien. Vemos el walker y vemos el sólido. El sólido podemos llevarlo todavía más al fondo. O podemos dejarlo más o menos así. Sí, lo vamos a dejar así. El walker lo voy a traer un poco. Lo voy a posicionar un poquito más cerca de nosotros. Cuidado, solo de mover el horizontal y la profundidad. Porque si lo muevo en vertical es justo lo que acabo de mover y ya se me atraviesa otra vez al suelo. Si quiero que esté menos profundo, lo acerco. Vamos a acercar. Na, 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 na. Ahí lo tengo. ¿Vale? Qué guay. Muy bien. ¿Qué habíamos dicho? Que el suelo lo quiero con un poquito de textura, ¿verdad? Bueno, pues un poco de textura. Aquí vamos a empezar a ver un filtro, un efecto de los que le damos a las cosas, que ahora mismo nos va a parecer simplemente que le damos unos dibujillos y la semana que viene veremos que sirve para otras cosas mucho más interesantes. Este ruido que le vamos a meter, esta textura, se hace dándole a la columna de efectos y buscando la columna de los ruidos. El ruido que le vamos a meter es ruido de turbulencia. En Photoshop tenemos una cosa parecida que son las nubes. Son una especie de áreas blancas y negras, así como muy suaves. Ha hecho un guardado automático y se me dio toda la porra. No se me ha dado toda la porra, sino que se me ha dado toda la porra lo que estaba haciendo. Hemos dicho ruido, efecto, ruidos, ¿dónde está? Ruidos, ruido granulado, y aplicamos ruido de turbulencia. El ruido de turbulencia tarda un poco, porque como son 10.000 píxeles, tarda un poquitín. Vais a ver que tiene como una especie de blancos y negros como si fueran nubes. ¿Veis? Parece una guarrería. Vamos a verlo desde arriba. Vista superior. Y aquí tengo lo que sería mi suelo. Este suelo no me gusta nada. Para empezar es muy oscuro. Y luego encima son blancos y negros y lo que quería era azules grisáceos y negros. Se puede tocar todo. Mi ruido de turbulencia. Lo importante ahora mismo que me interesa, luego veremos la semana que viene que hace cosas más chulas, lo que me interesa es que lo quiero, voy a falsearlo, voy a hacerlo como con líneas horizontales, voy a escalarlo solo en horizontal, y también lo que voy a hacer es crearlo un poquito más claro, por lo cual primero toco el brillo para hacerlo más claro, para que parezca nieve, a ver qué tal. Bueno, si tenéis un problema de que tarda muchísimo, porque claro, tiene que leer toda la pantalla, podéis hacer que solo os lea un trozo. Y esto se hace así. En este botón se llama región de interés. Voy a crear una región de interés solo de este trozo para que vaya más rápido. Bueno, he visto que el brillo ha sido demasiado. Voy a bajarlo un poco. Fijaros que lo hace muchísimo más rápido. Bueno, lo hace igual de rápido. Lo hace fatal. O sea que la región de interés de poco me está sirviendo ahora. Bueno, pues un poquito más claro. Lo que sí voy a hacer es transformarlo en escala
Pero cuidado, solo escala horizontal. ¿Ves que dice escala uniforme? Si yo le muevo esto, que es la escala, me lo va a hacer más grande, más pequeño, pero todo en proporción. Si le quito esto, me va a dejar anchura y altura. Lo que quiero es anchura, lo que quiero es que me haga una especie de líneas horizontales. Vamos a darle anchura. Voy a quitarle la región de interés para que veáis lo que está haciendo. Paciencia, porque al final esto va a merecer la pena. ¿Veis? Ya tiene un poco más pinta de nieve un poco alargada. Podemos todavía estirarlo un poco más. Vamos a poner 400. Y ahora lo que quiero, una vez acabe de ponerme las líneas estas largas, esto es mucho más grande. Fijaros lo grande que es. Esto es así de gigantesco. De hecho, como la cámara está aquí, lo que voy a hacer es, pues, puedo llevarlo más hacia el fondo, pero si lo llevo hacia el fondo, ahí está mi... ¿Veis? Claro, este sería mi paisaje. Bueno, puedo llevar hasta el fondo. Este sólido, voy a moverlo. Posición hacia el fondo. Hasta un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Uy. Hasta ahí. Y en todo caso, mi fondo lo muevo un poquito hacia adelante. Eso es, para que estén muy juntitos y no se vea aquí ninguna especie de hueco. No se va a ver porque está lo suficientemente lejos, aunque movamos la cámara, va a ser raro que se vea, pero bueno. Ahora quiero que estas líneas se me conviertan en algo un poquito más claro. Bueno, vuelvo a mi sólido. Acordaros que tenemos este ruido de turbulencia que nos ha creado estos dibujillos. Y lo que quiero es que estos sean azulitos. Para eso le voy a meter un efecto más. Tenemos los efectos de corrección de color, tinción. En inglés es otra cosa, le parece algo distinto. Tint, creo que se llama en inglés. Tint. Y es sencillo para las cosas en blanco y negro porque te dice, ¿qué color quieres el blanco? Así. ¿Qué color quieres el negro? Pues asado. Y ya está, es lo que me interesa. Yo le digo, aquí está, aquí abajo, ¿no? ¿De qué color quieres el negro? Pues le digo, pues un gris azulado. Un poco más oscuro, a lo mejor. Así. ¿Qué color quieres el blanco? Pues blanco. Y ya está. Vamos a ver cómo queda nuestra visión, la cuestión de, con la cámara activa. A ver qué tal, qué pinta tiene esto. Dame un poquitín. Y ahí está. Que, pues esto parece nieve, ¿no? Visto desde este ángulo. Esto mola. ¿Qué es lo malo? Fijaros que este punto y este punto me están diciendo que mi sólido, lo que hace el suelo, se me acaba aquí. Puedo directamente pinchar de lo que sería esto, que esto sería el punto medio de la profundidad. Aquí atrás creo que no se llega a ver. El otro. Y tirar por los lados. Tirar, 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 tirar. Cuanto más tire, pues este suelo se me va a hacer más largo, más estirado. Pero esto sigue pareciendo nieve, que es lo que me interesa. Bien, tenemos un walker. Vamos a meter otro walker. Es tan sencillo como duplicarlo. Aquí tengo el walker seleccionado. Moverlo hacia un lado y moverlo hacia el fondo. Para moverlo hacia el fondo, puedo irme vista arriba y moverlo, o puedo irme al tercer valor de la posición y empujarlo hacia el fondo. Puedo moverlo un poco más hacia la izquierda. Y aquí tendría mis dos walker, ¿vale? Uno un poquito más adelante y el otro voy y lo voy a poner un poquito más atrás. Acordaros que puedo hacer el atajo, en vez de redar por aquí, buscar la transformación, si tal cual, puedo ir a la letra P de la posición y moverlo. Ah, justo he movido el segundo valor, que es el de la verticalidad, que no, es el primer valor, que es la horizontalidad. Bueno. Bien, pues ya tenemos montada nuestra escena. ¿Qué hacemos ahora con la cámara? Pues moverla. Moverla. Yo lo que quiero hacer con la cámara, a ver cómo era esto. ¿Dónde estoy? Bien. Empiezo mi visión más o menos con este punto de vista. Pues tendría yo que mover la cámara más o menos hasta aquí. Vamos a ver, igual que posición 1, sería esta.
Y yo hago con mi cámara, ¿qué hago con mi cámara? Pues la puedo mover. Realmente puedo hacerlo, pero a lo mejor me hago un lío. Lo suyo sería verlo con dos ventanas. Una, lo que me enseña la cámara, y otro, verlo desde otro ángulo. Esto es lo que me enseña la cámara, y este por defecto me saca desde arriba. Puedo decirle a este, fijaros estos cuadraditos azules, estos cuadraditos azules nos están diciendo qué cámara tengo ahora mismo. Si yo empiezo a toquetear cosas de aquí, ¿qué cámara le afecta a lo que estoy toqueteando? Quiero que esta cámara, fijaros que ha cambiado aquí, vista superior, voy a darle vista personalizada a uno, que sería esta que han visto. Acordaros que con la letra C, y otra vez la C, y otra vez la C, y otra vez la C, puedo ir jugando a cambiar un poco mi perspectiva de cómo se ve todo esto para organizarme mejor el movimiento de todas mis cosas. Voy a coger la cámara, me la llevo hacia atrás, hacia arriba. Bueno, ¿veis que tarda todo un poquito? Bueno, pues lo que voy a hacer es otra cosa. After tiene, suele tener bastantes problemas de memoria, porque chupa mucho. Una manera de jugar a que nos pase eso es decirle que vuestra vista la tengáis en modo automático. Modo automático es que busca la resolución mejor para que el procesador funcione de la mejor manera posible, o directamente bajáis vosotros aquí la resolución. Vais a verlo, la resolución, pero para trabajar rápido, pues funciona mucho mejor. Otro consejo, de vez en cuando, vais aquí a editar. ¿Dónde era esto? No sé si era composición, archivo. Creo que era así. Depurar todo el caché y la memoria. Fijaros que yo ahora mismo voy a eliminar 12 gigas que simplemente son de archivos que crea para previsualizar trocitos de película. A ver cómo se ve esto. A ver qué le decís, a ver cómo se ve esto. A darle un play. Ahí crea un archivo temporal. Y después de a lo mejor una semana, After os empieza a ir pues muy lento y no sabéis por qué. Bueno, pues probar con esto, probar a vaciar la caché del disco. ¿Puedes repetir dónde? En editar, depurar todo el caché del disco y la memoria. ¿Vale? Y entonces eso os ayuda a que todos los archivos temporales se eliminen. Ya os digo, una vez a la semana esto es como ir al dentista, o sea, muy, muy necesario. Muy necesario. Bien, bueno, voy a subir un poco más mi cámara. Voy a probar a moverla con estos valores. Arriba, 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 arriba. Más arriba. ¿Qué estoy viendo aquí? Aquí esto no se ve nada. Esta es la cámara activa. Y si mi cámara está subiendo y no se sube nada, pues no sé por qué no se ve o cambia el punto de vista. Bueno, vamos a rotarla para que mire. Ahora sí me rotas, ¿eh? Vale, vamos a rotar esto para abajo. Vamos a rotar esto para un lado. Ya vemos bien nuestros manejadores. Vamos un poquito así. Vale, sería el manejador este de acá. El verde. Rota mi pelota. Vale. Fijaros que pese a todo, cómo se empieza a ver el borde del suelo, ¿eh? O sea, que es enorme. Tenemos que tener cuidado de que sea mejor. Voy a rotarlo hacia abajo. Vale. ¿Se parece al otro? Bueno, más o menos. Tampoco vamos a hacerlo igual, igual, porque si no, no nos va a dar tiempo. Más o menos esto. Vale, pues esta sería mi primera posición de cámara. ¿Qué estamos moviendo? La posición, cuidado, y la orientación. Son dos valores que se están moviendo. Vamos a ver, 10 fotogramas después, 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 es decir, 40 fotogramas después, estoy mirando como al culo del bichejo este, ¿no? Vamos a volver a mi composición y 10, 10, 10, 10. Mi cámara va a bajar. Vamos a bajar mi cámara. Vamos a acercarla.
Uy, me estoy alejando, tengo que acercar. La bajo todavía más. Y la orientación no sería esta, sería más bien esta. Y un poquito la vertical. Fíjate cómo se me está moviendo esto. Más o menos por ahí. Vale, ya tenemos mi cámara que está haciendo esto. Baja y ahora se va a meter por debajo de las patas. Llegados a este punto, me di cuenta que no me aclaro nada. Así que lo que voy a hacer es que en lugar de verlo en esta vista personalizada, lo que voy a hacer es verla desde un lado, desde la izquierda. Desde la izquierda, si voy viendo mi posición de la cámara, me doy cuenta que ya me está creando esta línea. Esta línea es el movimiento que me está creando mi cámara. Si voy un poquito más adelante, estas líneas de acá, fijaros, serían mis walker, con lo cual si yo un poco después me acerco, paso por debajo y luego roto mi cámara hacia arriba y un poquito del lado y un poquito del otro lado. A ver, que se me está mirando hacia la cuenca y no quiero mirar hacia cuenca, quiero mirar hacia el otro walker. Mira, ya se ven las patas, estoy justo muy cerquita de las patas. Un poquito más adelante. Me voy aquí. Lo corrijo. Y al llegar aquí, pasa por encima. ¿Vale? Esta línea que me ha creado, a su vez la puedo editar, puedo ir pinchando en sus puntos, como si fuera una línea vectorial, y jugar un poco con todo esto. Vamos a ir hacia arriba. Vale. Vale, ¿qué está pasando? Al llegar aquí, resulta que he perdido. Vamos a verlo desde otro ángulo, vamos a verlo desde la vista frontal. A ver, ¿a dónde me está mirando? Vale, está mirando hacia acá y lo quiero mirar hacia acá. Fijaros también que la posición tendría que ser más hacia este lado. Bueno, pues me cambio la posición hasta este otro lado, que sería acá. Mira cómo se ve el otro golpe, fenomenal. Y la última pose también. Venga, un poquito más, que ya estamos. Más o menos así. ¿Veis que ahora estas me va a ver un poquito mal? Puedo jugar con los manejadores. Cuantos más puntos haya, más suave va a ser mi movimiento. Cuantos menos puntos, va a ser más rápido. Con lo cual, lo suyo a lo mejor es acercar este para que los manejadores se parezcan un poco de puntos. Aquí este va a ser un poquito largo. Vamos a ver aquí. Empezamos un poquito más abajo. Bueno, vamos a ver qué tal se vería esto. Aunque lo va a hacer a 2 por hora. Pero lo estamos previsualizando. Lo que queremos es que pase por debajo de las patas. Y gire hacia el otro walker. Hacia el otro AT-AT. Fijaos cómo ha corregido la trayectoria, lo cual puede quedar un poco brusco luego después. Ha quedado un ostión, controla las patas. A ver. Ay. Ya pasa por detrás, ¿ves? No le calculo bien. No pasa nada. Pues al llegar aquí, me voy a meter por ahí. Eso es. Al tiki tiki tiki
Disculpa. Dime. Yo es que recién me he visto el evento este, la tercera clase. Sí. Y no me ha dado tiempo a ver las preguntas. Preguntaba si rendimiento necesita el ordenador para poder tirar al after con fluidez. Pues cuanto más mejor. Ya te lo digo, o sea, un mínimo de 8 RAM y a ser posible pues 16. También una tarjeta de la de imagen. La tarjeta de imagen, pues eso, un tera, si puede ser, un giga. Y bueno, pues procesador, pues cuanto más tengas, mejor. Si tú lo pruebas y ves que va mal, pues necesitas ir limpiando cada vez más lo que he dicho, en lo que serían los archivos temporales, que son un poco lo que va ralentizando todo esto, ¿no? Este equipo no está mal, fíjate que lento va. También es porque estamos usando cosas gigantes, cosas muy grandes. En el momento que yo le quite, a lo mejor, ese filtro que me hace el efecto de la nieve en el suelo, a lo mejor va a ir más rápido. En cuenta que me está procesando 10.000 píxeles con un efecto. Bueno, pues esto más o menos sería así. Porque a lo mejor podemos calcar la postura si queremos y hacerlo súper súper parecido, ¿no? ¿Qué nos faltaría aquí? Nos faltarían un par de cosas. Yo creo que como queda un cuarto de hora, a ver si se las puedo conseguir. Lo que podemos hacer es, para empezar, meterle un poco de sombra. Cuando hacemos en After un objeto tridimensional, nos permite meter luces y sombras. Mira, ahora que rápido va. Uy, he pasado entre las otras patas. Pues casi mola más. Bueno, mira, qué rápido. Bueno, no es lo mismo, pero casi lo hemos mejorado. Vale, cosas que pasan. Bueno, primero eso, no tiene sombra. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues meter una luz. Las nuevas luces, nosotros las podemos, como es una capa más, pues decimos, méteme una luz. ¿Qué tipo de luz vamos a meter? Podemos meter luces de varios tipos. La paralela sería como si fuera la luz del sol. Una luz concentrada sería como si fuera un foco. Un punto sería como una bombilla. Y el ambiente sería simplemente algo que tiñe todo con cierta luminosidad. Yo voy a poner una paralela. Difuminación la voy a poner suave. Vamos a ver, suave. A lo que pasa, voy a poner ninguna, que no me difumine nada, que la luz, que la sombra sea dura, que proyecte sombras, y atención porque aquí vamos a flipar, porque pronto se nos va a ver todo solamente negro. Ahí está. ¿Por qué se ve totalmente todo negro? Porque mi luz está aquí. Vamos a ver esta postura en vista personalizada, a ver dónde está mi luz. Mi luz está por debajo de mi horizonte, por eso se ve todo negro. Tenemos que levantarla. Mira cómo se ve ya la luz. Pero ahora está por detrás de mi walker. Tengo que llevarla por delante de mi walker. Ahí por delante de mi walker. ¿Qué problema hay? Que como no está iluminando el fondo se ve oscuro. Esto es súper básico y artesanal. Quiero decir que esta luz no es una luz que podéis conseguir con un render como Dios manda. Esto simplemente es un apaño. Pero bueno, como está, pues mola que lo veáis. No funciona. Venga, muévete. Vamos a poner el punto de interés más hacia el fondo. A ver si se ve algo. A ver. Y lo que podemos hacer también es decirle que nos dé mucha más intensidad. Vamos a ponerle en lugar de 100, vamos a ponerle 250. A ver qué pasa. Bueno, ahora se ha pasado de luz. Vamos a ponerle 150. Vale. El suelo lo estoy iluminando, lo que no me está iluminando es mi walker. A veces ocurre que tengo que especificarlo. No siempre, por defecto, en las opciones del material, admite luces y admite sombras.
¿Ves? Acepta luces, sí, acepta sombras también. Proyectame sombras. Bien. ¿Ves? Aquí acaba de proyectar una sombra, con lo cual no vamos mal. Lo único, voy a decir que no me han quitado las luces para que no me afecte tanto. Fíjate qué guay. Podemos decirle que para otro Walker lo mismo, igual que está atrás, que no me admita las luces, pero que me proyecte las sombras. ¿Bien? Y de esa manera ya lo vamos a ver mejor. Vamos a quitarle el efecto este del sólido. No hace falta que se lo borremos, simplemente le decimos que nos quite los efectos. Para que este se vea plano y podamos verlo con más rapidez. A ver qué tal. Tampoco esto va mucho más rápido. Pero bueno, veis que la sombra pues es chula. Podemos decirle qué oscuridad de la sombra tiene también. Eso suele estar aquí en la luz. Oscuridad de la sombra 100%. Podemos decirle una oscuridad de la sombra un 50%. Entonces aquí esto en teoría se va a ver un poquito más. ¿Veis? Ya se ve más gris esa sombra. Si le ponemos una luz un poquito azulada, a lo mejor un pelín solo, pues a lo mejor las sombras se ven un poquito más azules, no lo sé. Nah, lo tiñe todo azul, de manera que pasamos. Y para acabar, ¿cómo era nuestra escena? Nuestra escena era con la cabina del piloto, aquí. Esta cabina me parecía que era un poco rollo y yo pues me he traído otra cabina, me molaba más, que es la del halcón milenario, nada menos, toma ya, y aquí la tengo, la pongo por delante y veis, aquí está mi cabina del halcón milenario. Como va a estar pegada a mi cámara, no quiero convertirla en un objeto 3D, simplemente es algo que está unido a la cámara, no es un objeto 3D, es esto. Y si me parece que resulta que es pequeñito, puedo escalarlo. Vamos a escalar un poquito más grande para que se vean los laterales así de la cabina. Vamos a ver un poquito más arriba. Venga, pues un poquito más arriba. Fijaros que ya no tiene tres valores. No tiene el valor de la profundidad. Solo tiene el de la izquierda y el de arriba abajo. Izquierda derecha, arriba abajo. Así ya esto. Pongo un poquito. Vale. ¿Qué es esto? Es una capa de Photoshop. A su vez puedo convertirlo, puedo reemplazarlo por una composición con capas. ¿Esto qué significa? Que ahora mismo esto ya no es una imagen, son un montón de imágenes unas encima de otras. Vale. ¿Veis? Aquí están. Por un lado las luces y por otro lado el resto de cosas. ¿Qué me mola a mí de las luces? Pues que puedo de pronto hacer que parpadee. Vale, me voy a la transparencia y con la opacidad empiezo a jugar. Me atrevo a hacer una cosa, venga, va, esto es una locura, ¿vale? Pero bueno, no, al próximo día lo trajo. Avanzo todo este rato, está la luz encendida y al llegar un fotograma más, la luz apagada. Un poco más, la luz sigue apagada. Y un poco más. Y la luz encendida. Esto lo voy a convertir en un ciclo. ¿Vale? Es que las luces se apagan, se encienden, se encienden, se apagan, se encienden, se apagan. ¿Y qué hace un ciclo? Palabras mayores, amigos. El otro día se amenacé con los códigos, pues hoy empezamos con los códigos. No os asustéis. Los códigos son nuestros amigos. No tengo un aspecto horripilante. ¿Cómo se hace un código? Bien, pues el código se hace con alt y dándole a aquella propiedad que queramos que nos haga código. Vamos aquí y nos sale esto en rojo y de pronto nos aparece aquí esto donde podemos escribir. Yo no me sé ni un puñetero código. Ya lo digo así. Pero podemos hacer dos cosas. Copiarlo y pegarlo cada vez que lo usemos o buscarlo aquí en este triangulito. El triangulito es el menú. El triangulito nos dice un montón de cosas que nosotros podemos usar. Yo en estos 20 años que llevo,
Llevo 17 años manejando After. Solo he usado 5 en toda mi vida. O sea que ya os digo. Que no os asuste. ¿Dónde está que me gusta? En Property. Property, Loopout. ¿Vale? Property Loopout te dice que hay distintos tipos. Ciclos y desde qué número de fotogramas lo hacemos. Si tocáis esto, ya está. No hace falta que pongáis ninguna cosa más. Y fijaros, como una vez se acaba el ciclo, vuelve a repetirlo, sin necesidad de que haya más fotogramas. Aquí tengo 7 segundos en los que mis lucecitas parpadean. ¿Ya sé para qué me sirve? O si yo luego vuelvo a mi composición 1, mis lucecitas están parpadeando. Mientras yo pues me hago mi navegación hacia aquí abajo, pasa por debajo de las patitas. Este fondo de aquí atrás también le voy a decir que no me admita las luces porque si no me lo oscurece mucho. Está aquí. Opciones de material. Proyecta sombras, no. Acepta sombras, no. Y acepta luces, no. Y veis, queda todo luminoso, súper guay. Vale. Bien, pues con esto ya podéis jugar un poquito con las cámaras. Tengo yo, si queréis os lo voy a subir a la carpeta donde trabajamos, las meninas. Vamos a guardar esto, lo guardo. Os lo voy a llamar como día 3. Día 3. Una cosa importante que vais a necesitar cuando trabajéis con archivos, cuando lo traigáis de un ordenador a otro, o yo, por ejemplo, esto que yo estoy trabajando lo quiero pasar. Cuando quiero yo guardar esto, acordaros que After es un programa que está hueco, por así decirlo. No tiene... Estas imágenes que veis aquí están en otro lado, no están aquí. Entonces lo que tengo yo que hacer es recopilarlo todo. Para recopilarlo todo, tengo que irme a archivo, dependencias, recopilar archivos. Fácil, porque recopilar no es una palabra rara. Es raro que After por fin hable de normal, pero lo hace. La dependencia ya no lo hace para despistar, pero lo de recopilar está bien. Recopilamos todo, incluso si tuviéramos tipografías y tal cual, y fijaros que se me va a recopilar 6 archivos que son 132 megas. Toma ya, y me está usando 2 efectos. Vale, recopilo, lo pongo aquí, desde día 3 carpeta. Aquí vais a encontrar también una serie de vídeos que he usado yo para crear el ciclo. Un trozo de vídeo de cómo es el caminar del bicho, por si queréis vosotros atreveros a copiarlo. Creo que hay dos trozos de la película y el trozo que habéis visto del vuelo por debajo de las patas. Y poco más voy a deciros por hoy. Si tenéis dudas, por favor, escribidme. Intentaré el próximo día solucionarlas y bueno, pues espero que lo hayáis pasado bien. El próximo día, último día, hablaremos de deformaciones. Las deformaciones que las vamos a usar precisamente con este nuevo filtro, este nuevo efecto que hemos visto, que es el de la turbulencia, ¿no? Por cierto, también he quitado aquí la turbulencia. Sin turbulencia esto, pues no es lo mismo. Bueno, acá está guardando. Habla cada minuto 26 segundos. Justo el tiempo que me queda de clase. Así que un poco voy a poder. ¿Qué versión de After es? Esta es la última, la 21. Pero yo en casa funciono súper bien con la CS6. Que mira que hace años de la CS6. Porque de hecho, a la hora de exportar archivos, hay un formato que es el MP4 que la CS6 sí que lo admite. Desde la versión del 17, creo que es, no admite la versión MP4, con lo cual los archivos pesan un montón y lo que tú tienes que hacer es cargarte una cosa que es la Adobe Media Encoder, que por un lado está bien, porque la Adobe Media Encoder te permite que por un lado esté renderizando y tú puedas seguir trabajando en After. Con el CS6, por ejemplo, mientras renderizas tienes el After bloqueado, pero con el Adobe Media Encoder tú puedes ir renderizando por otro lado y decirle a un MP4. Lo malo es que a partir del 16, 17, no sé qué versión es, el MP4 lo ha quitado de sus opciones. Si nosotros queremos, y ya con esto acabo,
quiero hacer de esta, quiero hacer una película, ¿no? Vamos a poner el efecto del sólido, acordaros que lo había quitado aquí, vuelvo a poner, se va a ver aquí las rayitas, aquí veis las rayitas. Si yo quiero convertir esto en una peli, normalmente esto está, como lo hago siempre con atajos y no me acuerdo. Añadimos a la cola de procesamiento, que está aquí. Tú dices cómo quieres esto, si quieres todo el entorno de trabajo. En principio, esto simplemente me aseguro que esté todo bien y no toco nada. Y donde sí lo toco es aquí. Aquí digo cuál es el archivo que yo quiero usar. Aquí es cuando aparecía antes el H.264, que es el procesador del MP4, y ya no está. Por eso digo que estas últimas versiones pues han quitado esto y no me ha molado mucho. Y ya está. Bueno, pues tú dices dónde guardarlo, bla, 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 y ya lo tenéis. ¿Vale? Bueno, no quiero entreteneros más, que la tarde es joven y vosotros más. Así que disfrutar de la vida, que para eso estamos. ¿Vale? Pasadlo muy bien. Hasta luego. Chao, chao.